Cabe destacar que la empresa agro sustentable ha comenzado su instalación dentro del parque industrial y de la innovación de Posadas. Es así que próximamente fabricarán sus productos desde Misiones al mundo. Agradecemos a la compañía del gobernador de la provincia, doctor Oscar Herrera Aguad, el diputado provincial Lucas Romero Spinelli, la señora subsecretaria de Silicon Misiones, Xiomara Vito, subsecretaria de Biotecnología. Alicia Mudri, el presidente del Parque Industrial y de la Innovación de Posadas, ingeniero Cristian Piatti, representante de la empresa Agrosustentable, señor Joaquín Ramiro Basanta. Seguidamente se procederá a la firma del convenio mencionado. Primeramente la subsecretaria de Silicon maravito hará lo propio el representante de la empresa agrosustentable, señor Joaquín Ramiro Basanta, y también firmará la misma la subsecretaria de Biotecnología, Alicia Mudri. Para referirse a este convenio, a continuación escuchamos a la Subsecretaria de Silicon Misiones y Vicepresidente del Parque Industrial y de la Innovación Posadas, Contadora Pública Xiomara Vito. Buenas tardes a todos. Primero que nada agradecer al señor Gobernador por acompañarnos en esta firma de convenio, a nuestro Diputado Provincial Lucas Romero, a la Subsecretaria Alicia Mudri, eh, con la cual estamos trabajando ya hace unos meses, desde la Subsecretaría del Silicon Misiones y la Subsecretaría de Biotecnología, al representante de la empresa Agro Sustentable, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a la provincia de Misiones y al presidente de, del Parque Industrial, también muchas gracias por acompañarnos. Este convenio... Eh, más que nada viene a resaltar el gran esfuerzo que hacemos desde el Silicon Misiones, acercando una empresa, la primera empresa de biotecnología, al parque industrial y de la innovación para su radicación, instalación y producción para toda la provincia y el resto del país. También quiero anunciar y aprovechar esta, esta ocasión para el lanzamiento de lo que es la arteria Biotech. En conjunto con la subsecretaría de Biotecnología, para lo que es el trabajo en agrosustentabilidad y en las capacitaciones, como bien se anunció, de las eh, escuelas de familia agrícola de toda la provincia. Es un trabajo que eh, desde el Silicon estamos impulsando, buscando fomentar, difundir y llegar a todas las familias, a todos los jóvenes, con ideas innovadoras en lo que es biotecnología, nuevas tecnologías, programación, informática y todo este trabajo que desde el silicon venimos realizando ya hace algún tiempo. Así que, de nuevo, agradecer la presencia de las autoridades, la presencia de los medios. Y a seguir trabajando para un futuro mejor para los jóvenes y para toda la provincia de Misiones. Gracias. Seguidamente hará uso de la palabra el representante de la empresa agro-sustentable, señor Joaquín Ramiro Basanta. Bueno, primero buenas tardes a todos. Antes también queríamos agradecer al gobierno de Misiones, al Silicon y a la subsecretaría de Biotecnología. Eh, por este convenio tan importante para nosotros. Agrosustentable es una empresa de biotecnología orgánica que se dedica a la producción, a la comercialización y al servicio técnico de insumos 100% orgánicos para el agro. Frente a la iniciativa propuesta de la provincia, que es la precursora a nivel nacional, nos desembarcamos en misiones con el apoyo del gobierno con una idea muy clara: que todos los productores de pequeña y mediana escala puedan producir alimentos con insumos orgánicos y obtener altos rendimientos de manera sustentable. Actualmente, más de mil productores en la provincia que están utilizando en conjunto con nuestros técnicos, siempre a disposición para despejar cualquier duda en los seguimientos, brindar recomendaciones de aplicación y dar capacitaciones a lo largo de toda la provincia. Hasta el momento, los resultados que obtuvimos son muy valiosos y contundentes. La aplicación y el uso de bioestimulantes de agro sustentable tienen efectos positivos en todos los cultivos probados. Acá me quiero detener y remarcar la importancia de lo que significa lo social para nuestra empresa. El programa hoy es un éxito y es gracias a las personas, a los referentes de las instituciones que hicieron posible que hoy nuestros productos lleguen a la mayoría de las chacras misioneras, a los productores con su gran predisposición y deseos de producir cuidando el medio ambiente y a los técnicos con su formación, carisma y actitud que transmiten el valor de la empresa y la importancia de lograr una agricultura sustentable. Estar en el Silicon de Misiones va a ser nuestra oportunidad de llegar a los jóvenes algo muy importante para nosotros. La agricultura sustentable es el futuro, la biotecnología orgánica también. Y es un gran valor agregado que la provincia pueda darnos esta oportunidad, porque la verdad que es muy importante para nosotros. Nuestras proyecciones a futuro son muy prometedoras. Sin dudas que este convenio marcará un antes y un después para nuestra empresa. Y esperamos que para el agro-misionero también, ya que seguimos en este camino. Misiones será la primera provincia a nivel sudamericano en el uso de insumos orgánicos para la agricultura convencional, generando un triple impacto, claro, social y ambiental. La verdad que es muy importante para nosotros, lo vuelvo a repetir. Eh, y bueno, muchísimas gracias por, por esta oportunidad. Escuchamos a continuación. A la señora subsecretaria de Biotecnología, contadora pública Alicia Mudri. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al gobernador por haber creado la subsecretaría de Biotecnología y haber confiado en nosotros para poder acompañar y apoyar en esta área. Queremos agradecer también a, la, a Silicon, que nos deja participar y colaborar con esta nueva arteria muy importante y que se llama Biotech. Queremos destacar el logro de haber incorporado a agro sustentable dentro del parque industrial de la provincia para poder colaborar y trabajar en el medio ambiente de una manera sustentable a largo plazo. Creemos que la biotecnología está cumpliendo un rol muy importante en la sociedad, en distintos sectores, tanto en la industria, en la salud, en la agricultura y también en el medio ambiente, en el cuidado que, que debemos tener con él. Queremos eh, también agradecer que a través de esta arteria de Biotech y con el Silicon Misiones, hoy, después de esta reunión, se va a lanzar la primera charla o disertación eh, para ayudar a ciertas inquietudes que encontramos desde la subsecretaría de Biotecnología en el relevamiento que estuvimos haciendo para tratar de ayudar a los investigadores sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, así que los invitamos a participar desde el canal de YouTube de, de Silicon. Y no me quiero olvidar de agradecer en manera especial también al diputado Lucas Romero Spinelli por su ayuda y colaboración constante y a Xiomara como subsecretaria de, de Silicon. Muchas gracias. De esta manera, vamos a escuchar seguidamente... Al diputado Luca Spinelli. Muy buenas tardes. Vamos simplemente eh, resaltar el, el, el trabajo de, de ambas subsecretarías recientemente creada por el señor gobernador, que la verdad que vienen a potenciar todo el desarrollo tecnológico de la provincia. Y, y fíjense que a veces eh, pensamos que por ahí es solo software pero no es solo software, hay muchísimas ramas dentro de la economía del conocimiento, como lo es la biotecnología, que eh, en la provincia se empezó a trabajar ya hace un, un, un gran tiempo. Eh, buenísimo que esto no sea simplemente un anuncio, sino que ya hay hechos, desde la primera charla de la subsecretaría, este, la instalación de una, de una fábrica sumamente biotecnológica de altísimo valor agregado en la, en la provincia de Misiones, y el trabajo más importante con la Escuela de Familia Agrícola, de llevarle ya a los chicos de, de muy pequeños una nueva herramienta, porque la verdad que es una herramienta que viene a, a contribuir y a ahorrar tiempos eh, en la chacra misionera. Así que simplemente el apoyo de la Cámara de Representantes, la presidencia del ingeniero Rovira, eh, a, a todo este tipo de, de desarrollo biotecnológico en la provincia. Y bueno, el agradecimiento al gobernador por, este, por invitarme y por dejarnos acompañar este momento. Muchísimas gracias. De esta manera entonces damos por finalizada la firma de este importante convenio. Nuestro agradecimiento a Multimedios APEN por el paquete comunicacional. A todos, muy buenas tardes.